Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que un escriba le hace al Señor Jesús. ¿Cómo conseguir la vida eterna? La vida llena de sentido, una vida que valga la pena. Como un buen escriba, este hombre vivía metido en una institución religiosa, pero no había logrado una vida en plenitud. Ni la erudición religiosa, ni el cumplimiento exacto de la ley le habían hecho percibir una vida llena de sentido. Y el Señor Jesús le invita a que sea Él mismo quien se dé la respuesta. Le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y el maestro de la ley le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida, una vida llena de sentido y de alegría. ¿Qué quiere decir? Que no basta con conocer la voluntad de Dios de una manera teórica. Hay que ponerla en práctica, llevarla a la vida. El maestro de la ley entonces le plantea a Jesús una nueva pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús no le responde ni con un discurso, ni con explicaciones abstractas. Le dice una parábola que ha llegado a nosotros con el nombre de el buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. En la parábola del buen samaritano, podemos decir que no hay un solo hombre medio muerto. Tampoco hay una sola banda de sinvergüenzas, ni un solo sacerdote, ni un solo levita, y afortunadamente un único samaritano. La parábola interpreta la realidad de millones de bandidos, de ladrones, de sacerdotes y levitas y hasta de samaritanos. La parábola describe la vida humana, la realidad de nuestro mundo actual. Y dice la parábola: por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita. Claro que han visto lo que estaba pasando. Tenían razones para no detenerse. El primero, una preocupación de tipo ritual. En aquella cultura, el contacto con un cadáver o alguien que pudiera estar a punto de morir manchaba, hacía impura a la persona y lo dejaba incapacitado para servir en el templo.
Claro, eran cosas de las cuales tenían que preocuparse. Muchas veces también nosotros tenemos a disposición pretextos para sustraernos al compromiso del amor verdadero, el que se traduce en acción. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Jesús, con uno de esos desconcertantes golpes de efecto, presentó a un tipo poco recomendable. Era un hereje, era un samaritano, alguien a quien todos rechazaban. Ese fue el que vio al herido. Ese fue el que sintió compasión. ¿Qué quiere decir sentir compasión? Se conmovió totalmente, se le conmovieron sus entrañas y al verlo le dio lástima. Fíjense que todo empieza con la mirada. Lo primero que aparece en la parábola es que lo vio. El hecho de verlo le hizo sentir compasión. ¿Cuántas veces no vemos? Y no vemos el sufrimiento de tantas personas que necesitarían prójimos. Ver con el corazón abierto a todas las desgracias del mundo. Lo que estamos viendo desde febrero de este año, esa guerra tan injusta, esa guerra tan irracional, y solo se piensa que la solución es meterle armas y armas y armas para que siga la muerte. Esas no son soluciones. Y ahí tenemos ese pobre país que está siendo destruido. Y los buenos samaritanos, ¿dónde estamos? Hay una institución que fue fundada para ser buen samaritano. Aunque no con esos nombres, pero sí con ese espíritu. La Organización de las Naciones Unidas. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo simplemente se buscan quedar bien y se acabó? No nos metemos en líos. Es difícil la situación del mundo. Pero este buen samaritano se le acercó. Pensemos, para acercarse tuvo que bajarse de su cabalgadura, no desde una posición de su soberbia. El amor es siempre humildad. El amor se baja, así como Jesús en el lavatorio de los pies ante sus discípulos. El amor anula las distancias. El amor se despoja de sí mismo. Nadie puede amar si no se despoja del personaje, de la indiferencia, de las actitudes de superioridad.
Se acercó y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. El aceite y el vino se empleaban para curar las heridas. Eran remedios medicinales. Y aquí están expresando el amor manifestado en actos. Y al final de la parábola, el Señor le da vuelta a la pregunta: ¿quién de estos tres se hizo prójimo del herido? La respuesta fue muy fácil para el maestro de la ley: el que tuvo compasión de él, ese fue. Y Jesús, podemos decir con nuestro lenguaje coloquial, remachó el clavo. Anda, tú haz lo mismo. El escriba que había preguntado a Jesús solo quería saber. Era otra de las respuestas que él estaba acostumbrado a dar en sus clases. Pero el Señor le hace encontrar otra cosa. Ya no es qué respuesta teórica vas a dar, sino qué vas a hacer. Anda tú y haz lo mismo. El que se compromete para hacer el bien, el que hace el bien al prójimo, ese es el que va a heredar la vida eterna. Con esta parábola, el Señor Jesús nos pone de relieve de quién necesitamos hacernos prójimos, a quién tenemos que acercarnos, a quién tenemos que ayudar. La respuesta es muy clara: al que está caído, al que está herido por la vida, al que tiene hambre, al que es víctima de la injusticia, al que ha sido despojado de su derecho de persona y vive sin horizonte de vida. Hoy necesitamos preguntarnos: ¿de alguna manera me siento comprometido para acercarme a aquellos heridos que conozco y que encuentro en mi camino y en mi vida? A lo mejor en mi misma familia, en mis conocidos, en mis amigos. ¿De quién soy prójimo? ¿De quién estoy llamado a ser buen samaritano? Claro que el buen samaritano es el Señor Jesús. Es el que nos ve cuando estamos caídos, cuando estamos heridos por la vida o por el pecado o por la enfermedad. Él es el que nos busca cuando podemos estar desorientados. La mirada de Jesús está presente en todo el Evangelio. La mirada de Jesús no brota solo de sus ojos, sino de sus entrañas, de su amor misericordioso. Él, el Señor Jesús, es la mirada misericordiosa y compasiva de Dios que se vuelve hacia nosotros. Jesús es la mirada del amor, es la mirada de la compasión de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre toda criatura humana. Por eso este domingo, vueltos a Jesús, presente entre nosotros, podemos decirle: tú, Señor, has venido hacia nosotros. Tú te has hecho prójimo de cada uno de nosotros. Danos
una mirada nueva, especialmente hacia el que más lo necesita. Que hoy también oigamos esta palabra de Jesús: anda y tú haz lo mismo. Vuélvete buen samaritano para aquellas personas que tú conoces o tal vez que no conoces, pero necesitan una mano amiga. Vete y tú haz lo mismo.